¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Leo en la calle. Hoy estamos acá en la frontera entre Argentina y Paraguay. Sí, como pueden ver detrás mío tienen el puente internacional Roque González. Y bueno, vamos a mostrar cómo es cruzar la frontera desde aquí, desde la ciudad de Posadas. Y tenemos tres formas de pasar. Sí, puede ser con nuestro auto, por ejemplo, o con una moto, o puede ser en colectivo o en tren. Sí, yo hoy voy a pasar en tren. En este momento hay bastante gente en el andén esperando el... Así que me voy a ir yendo, así puedo cruzar rápido, ¿sí? Son aproximadamente las 10 de la mañana casi, ¿sí? Así que bueno, vamos a darle, gente. Acá donde estoy yendo es la oficina de migraciones, ¿sí? Donde vamos a presentar el documento para poder pasar. Obviamente, al ser del Mercosur, no necesito pasaporte ni nada de eso. Solo con el documento se puede pasar. Así que ahora entramos en esta oficina y del otro lado está el andén del tren internacional para pasar a Paraguay. Hay mucha gente de gendarmería cuidando la frontera, por supuesto. Y vamos a entrar en la oficina, ¿eh? No sé si me va a dejar filmar, pero bueno. Ah, perdón, bueno. Bueno, gente, ya hice el trámite migratorio, presenté mi DNI y ahí llegó el tren. Vamos a ver, tenemos que pagar acá. Ahí tenemos el tren. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto está el pasaje ida y vuelta? ¿O tengo parida? Ah, perfecto. ¿Cuánto es? 4.70 cada uno. 4.70. ¿Te paso por abajo? No, yo sí solo. Ah, ¿estás solo? Sí, sí. Ah. Gracias. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Gracias. Bueno, estamos por pasar, gente. Vamos a entrar, miren. El tren internacional a Encarnación, ¿sí? Tanta gente, sí. Bueno, mucha gente grabando hoy. Está bien, queda como recuerdo. ¿Qué espacio tengo para elegir? Está muy lindo, miren. Los asientos. Bueno, asientos normales, sí, así que bueno. A ver, antes no estaba estos. Miren, tienen los vidrios acá, como ploteados, ¿sí? Así que no voy a poder ver bien el paisaje, pero algo se puede llegar a apreciar. Así que bueno, seguimos cruzando la frontera entre Argentina y Paraguay. El boleto cuesta 470 pesos. ¿Sí? Mucho más barato que en Argentina.
Y bueno, gente, ya llegamos. Vamos a cruzar acá la frontera. Vamos a esperar que pase la persona. Sí. Arrancamos, gente. ¿Pasa o no pasa? Pásale, pásale. Le ayudo, ayudo, señora. Pesado, yo creo. Sí. Vamos a ver por dónde nos vamos. Por acá, ¿no? Bueno, los baños tenemos allá. Estoy medio perdido, ¿eh? Yo vine 2-3 veces ya hace algunos años y hace bastante que no vengo. La salida por acá, ¿no? Ah, por allá. Bueno, como le decía, la verdad, hace 3 o 4 años. Esta es la primera vez que vengo después de la pandemia. Hace bastante que no venía, ¿eh? Vamos a ver con qué nos encontramos. Llegamos al puesto de control migratorio, así que dice acá, para poder entrar al país. Y bueno, me puse el micrófono porque no se escucha nada. Miren qué lindo tren, ¿eh? Es chiquito, tiene 2 vagones, pero muy lindo, ¿eh? La verdad que es espectacular. Está bastante lento, sí, el proceso para pasar a Paraguay. La verdad que no avanza, ¿eh? Ya van 5 o 6 minutitos. Del lado de Argentina fue mucho más rápido. Ahí se va el tren de nuevo para el lado argentino. Y bueno, sigo acá esperando para pasar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Dale, yo. Porque una vez cuando estás medio sucio, ¿viste? No quieres sí, ver, ya está viejito, ahí en 2-3 años ya tengo que cambiar. ¿Qué andas haciendo? ¿Estás haciendo un documental o algo? Un video, video para mi canal, sí, sí. Vengo a turistear un poquito, a comer algo. Entiendo. Vengo a probar el shawarma. Gracias. Gracias. Bueno, hicimos el trámite, gente. Muy, muy rápido, muy bien. Y acá estamos. Hola. Hola. No, gracias, gracias. Voy a caminar un rato. Y bueno, miren, gente. Primeras imágenes después de la pandemia, ¿sí? Ya, sí, desde el 2018 que no venía, ya estamos en tierras paraguayas. Acá antes había mucho, mucho movimiento, ¿eh? Yo me acuerdo la última vez que vine, era día de semana también, y estaba todo abarrotado de gente acá, ¿sí? Así que bueno, hoy día martes, no es fin de semana, pero vamos a ver qué se puede encontrar en las calles de Encarnación, gente.